Soy del nativo de la comunidad de San Antonio Arrazola, Jojocotlán, Oaxaca. Es el municipio donde se empezaron a hacer los alebrijes. El señor que empezó a hacer los alebrijes, su nombre fue Manuel Jiménez. Él ya falleció, pero dejó este legado en nuestro pueblo y lo hemos seguido por generaciones. Ahorita se está un poco perdiendo, digamos, porque los muchachos, claro, están interesados más en estudiar, en trabajar y dejando un poco los alebrijes, pero ahora se está haciendo un proyecto para tratar de volver a motivar a las nuevas generaciones a que sigan con la tradición de los alebrijes. Hi, my name is Sergio. Welcome to the workshop Alebrijes for Esperanza Community. And as last year, we are here to show how to pin an alebrije. I'm native from Arrazola, Jojocotlán, Oaxaca. This is like a county that we have where the alebrijes start to work. The person that started work alebrijes, his name was Manuel Jimenez. He passed away, but he left the legacy of the alebrijes in our town. Now we are going to start how are the rules to pin the alebrijes. The first thing is that you have to start to pin the alebrije from the bottom. So that way when you go to the top, it's going to be dry and you can put on the desk or the table. Vamos a empezar con lo básico que es el alebrije, el pintado del alebrije. Se empieza en la parte de abajo para que cuando lleguen a la parte más alta, la parte de abajo ya esté un poco seca y se pueda poner sobre la mesa y no se dañe la pintura. Van a ser los colores bases que elijan por dos veces va a ser la pasada de la pintura. Entonces esto es para empezar a hacer la pintada del alebrije. You have to start to choose the first color, the base color. So you have to put two hands of the base color. Okay, then you have to select or you can think about the designs that you are going to put on your alebrije. It's no rules on this painting. It's just go with your imagination. Okay. Ahora vamos a empezar a pintar el alebrije. Van a ser dos manos del color base. Después de eso, piensen en los diseños que ustedes tengan en su imaginación para poder poner sobre el alebrije. Así que vamos a iniciar con el color base. Muchos de ustedes ya han estado en el taller antes, ya pueden ir avanzando, ya pueden ir haciendo el color base ahora. Too many of you guys that you are online, you had been here before, so you know how it works. So we are going to start with the base color. So we are going to start to put, I'm going to use purple, and we start with the bottom. Así se empezamos por la parte de abajo. Y no, la pintura la pueden ir poniendo como ustedes van a sentir cuando la pintura no pinta muy bien, pueden agregar un poco más de agua. Así que vamos a poner un poco más de agua para que corra más rápido y tratar de que no quede amontonada, junta. We are going to try to put the paint, and you will know when your paint needs more water, because it's going to be like a little hard to paint the wood. So we are start painting here. Just make sure that you have not like blank parts. Quiere que estén seguros que no tienen partes donde quede en blanco, que no entra la pintura. Mientras les estoy comentando
que estamos pintando el alebrije. Estos, si son algunas de las personas que están por primera vez en este taller, las figuras están hechas de copal. Ese es el nombre del árbol que utilizamos para hacer las figuras. If you are, if it's your first time here in this workshop, the wood of that we make the alebrijes, the name of the tree is copal. Este árbol es el mismo que de donde sacan el incienso, la cáscara. Cuando la cortas, sale una goma, esa goma se seca, y eso es lo que es el incienso. This kind of tree is the same tree that they used to make the incense for the church. But for the incense, they cut the field, and the gum or the resin that comes out, let dry, and this is the incense. So this is a really nice tree. And este es un árbol muy, muy bonito que les permite, nos permite hacer los alebrijes y que da el incienso. Vamos a estar seguros de que se ponga bien la pintura. Otra parte de, también que sería importante que conocieran es la madera del árbol de copal. Nosotros existen dos tipos, como es el macho y la hembra, lo conocemos ahí. Entonces, nosotros utilizamos lo que es el árbol hembra porque es más suave y es más fácil de, no tiene tanto nudo, le llamamos que son como unos pequeños, ¿cómo se puede decir? Pedazos como de ramas que salen, que es más difícil de trabajar. El macho tiene más nudos y la hembra es más lisa y es más suave. The copal tree that we use is, we know the male and female. And we use the female because it's softer and it's more soft. So that way we can carve. And we carve when the wood is wet. And then we have to let dry. So that's the reason that the painting or the painting or the make all the alebrije is a long process because we carve first like for 1 week and then let dry and we sand the first that we carve at the beginning and then we paint the base color and the decoration. Nosotros lo que hacemos con las figuras del copal es que iniciamos la madera se talla cuando está verde, húmeda, porque si la madera está seca es más difícil de trabajar, entonces se trabaja cuando está verde y es más, más suave, por eso utilizamos lo que le llaman el copal hembra. ¿Cómo? ¿Hay citaciones cuando usan al macho? ¿Al macho? Sí, se utilizan para hacer algunas figuras, e incluso como tiene más curva y todo, más se utiliza como en hacer serpientes o dragones, que están, o a veces se utiliza la raíz del macho para poder hacer las figuras un poco más, o si quieres que te quede una figura con más, que esté más dura, porque es mucho más difícil de que se rompa. Entonces utilizamos el copal macho, pero por lo regular se utiliza más la hembra porque es más suave, más fácil de trabajar. La pintura que utilizamos son pinturas acrílicas para que no haya ningún problema de que vayamos a manipular alguna figura, una pintura de aceite, así que todas son pinturas acrílicas. Aquí ya está quedando el conejo, ya tiene su primera mano. Aquí ya quedó el conejo con la primera mano de pintura. Lo vamos a poner que seque solo un momento. Esta pintura normalmente se seca rápido. Estamos hablando de 2 minutos para que se seque. Es importante que limpiemos las brochas cuando se esté secando el animal para poder dar la otra mano. Y ya empezar nuevamente y cerrar más la pintura en la parte que no,
que no entró bien la figura. So we have to make sure that you clean your pencil or your brush, so that way we can restart to put the second hand on the alebrije. Okay? Entonces vamos a iniciar con la segunda mano para que ya quede listo. Pueden darle a veces tres manos si ustedes quieren para que sea más fácil de poner los diseños que ustedes elijan. You can put three hands of paint if you want. It's going to be easier to make the designs that you select. Estamos aquí terminando la parte de abajo. Ya está cerrando, quedando mejor la pintura. Aquí estamos. Vamos a ponerle. And you can start thinking about the designs that you are going to put on your alebrije. If you already think, it's better. But I always think that put what I select at this moment. Los diseños que ustedes hayan pensado, si es que los pensaron para poner su alebrije, porque ya se va a estar listo. Así que vamos a necesitar que piensen bien los diseños que tienen, o si no, casi siempre nosotros los dejamos para el momento que vamos a pintar, a veces cambiamos los diseños. Así que vamos a dejarlo que se seque. Ya tienen las dos manos, ya la figura se ve mejor. Ahí si la pueden ver ya. Ahí vamos a esperar unos 3 minutos para que se seque. Lavamos los pinceles. Asegúrense de que las manos no les quede pintura del color base para que después no vayan a manchar el alebrije. Just make sure that your hands are clean, so that way when you start to make the designs, you cannot damage your alebrije. Okay. Vamos a empezar con los diseños. Las veces anteriores, para los que ya han estado en el taller, hemos usado como diseños de flores, estrellas. Hoy voy a hacer un poco un diseño que es un poquito más complicado, digamos, que van a ser como cuadros o figuras como geométricas. Entonces ya para los que ya han estado avanzando, los que ya han estado practicando, ya pueden ver nuevos diseños. I'm going to start working with the designs at this time. If you are new here, probably you don't know, because we have this workshop for like 4 years, I think. So we make different designs. On the previous that we have, we make flowers and stars and some lines. Now I'm gonna make different geometrics designs. So I'm gonna start with the design. I'm gonna mix the purple with the white, so that way I can make a light purple color. Voy a mezclar un poco de blanco con el morado o el púrpura para que sea un color, un morado más ligero para que pueda resaltar sobre el morado que es más intenso. Y ya voy a empezar a hacer los diseños, así que vamos a colocar acá cosas para empezar los diseños, perdón. Tengo un poco de sed acá. Por la luz está un poco caliente. Para hacer los diseños, la pintura tiene que tener un poco más de agua, tiene que estar más, así que pónganle el agua y ya conforme vayan sintiendo el pincel, cómo se desliza, cómo corre o cómo trabaja, ya ustedes le van poniendo un poco menos de agua o le ponen más
pintura si está muy espeso, porque también si está muy espeso se corre demasiado y tiene el riesgo de que se corra la pintura. You have to be careful with your paint. You have to put water or a paint. It should be like on the middle, because if you make you put a lot of water, it can go and move to the other side of the alebrije. So we are gonna have an other design. I'm gonna start with this design here. We're gonna make lines first. I'm gonna make a little bigger, but so that way you can see. And as I told you before, it's very important when you are making the designs that you have to put your finger so that way you can have a better control. Como los que ya han estado antes o los que son nuevos ahora, siempre deben de tener el apoyo en un dedo para poder hacer los diseños. De esta manera tienen más control y le quedan mejor las líneas. Ok, entonces, porque si lo hacen al viento, él se va a estar moviendo mucho la mano. Entonces, siempre es mejor apoyarse. Siempre tienen que tener un apoyo para poder hacer bien los diseños. Aquí vamos a empezar ahora. Estas son las líneas que le pusimos hacia abajo a la pierna. Le voy a hacer unas hacia el lado para empezar a hacer cuadros. That's the line that I make from the top to the to down. So I'm gonna make the other line to the tail and to the leg. So that way we have the design that I'm thinking of, I'm doing now. Aquí estamos haciendo el diseño. Los voy a hacer un poco más grandes para que no haya problema que los capte la cámara. I'm gonna make a little bigger so that way you can, the camera can catch it, okay? Or got it, make it now. Ok, ahí ya quedaron los cuadros. Voy a ir llenando uno y voy a ir dejando uno para que se vea como un ajedrez, como un juego de ajedrez. Así que eso es lo que vamos a estar, voy a estar haciendo en el diseño. I'm gonna make this. I'm gonna select one of the design that we have here. We're gonna paint one and we want left one like the ajedrez. Okay, so that way. It's gonna be, it look nice. Okay. Okay, acá está el diseño para que vean que son como cuadros. We are, if you can see the design here. So we are gonna make one by one. We paint one and then we left one of the blank or without this color. So it's gonna be look like. You can see the design here. That's the way that we start. We paint one and we left one. So it's gonna be like two colors on the leg. Se pinta uno, se deja uno sin pintar para que el diseño vaya quedando ya hecho, ¿ok? Si ustedes ven acá, el segundo lo voy a pintar y este se va a quedar blanco. Esto va a ser como el ajedrez. If you see here, I'm gonna make the other one. So it's one here blank and one here paint and one blank. And one paint and one blank. So that way we can go. Do it. Los que estén haciendo otro tipo de diseño lo pueden ir haciendo.
Si tienen algunas preguntas, pueden escribir, me parece, ¿verdad? Para irles contestando. Y vamos ir haciendo para que vaya avanzando más el taller. Sí, también los que tenemos personas que están presentes aquí, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla referente a los alebrijes o alguna cosa que quieran preguntar. If we have people here now, so if they have questions or they want to know something about the alebrijes, they can ask. And the people that are online too. Okay? Así que vamos a continuar con el diseño del alebrije. Aquí se los voy a estar mostrando para que vean cómo va avanzando. Ya lo pueden hacer, si no lo hacen ahora, lo pueden ir haciendo después en otros alebrijes, o si continúan pintando después del taller, pueden usar este tipo de diseño. Ok, acá ya estamos cerrando los cuadros. Vamos, en este caso le voy a dar dos pasadas en los cuadros para que se vean más mejor la pintura más cerrada. I'm gonna make it twice here on the design that I already have, so that way it's gonna be looks better on the paint, and it's gonna be easier because I already make the design. So now we're gonna make this one here. Y si lo pueden ir viendo, estamos terminando ya el diseño en la parte de la pierna. Ahí quedamos el diseño de la pierna. Voy a dar una segunda pasada. ¿Sí? ¿Siempre es bueno empezar por las piernas? Bueno, normalmente nosotros empezamos por la parte de abajo para ir terminando el diseño, y cuando ya terminando la cara, ya es más fácil para terminarlo, ya la parte ya va a estar seca. Entonces siempre empezamos casi por la parte de lo que es de abajo. Si alguien tiene más preguntas, los que están en línea, los que están aquí presentes, podemos... tiene si es también acerca de la población o qué. No, en realidad no, porque cada artesano tiene sus colores y sus matices. Nosotros ahí en el pueblo conocemos las figuras de qué familia son por el tipo de diseño que hacen, y otra también por el tipo de colores que ellos usan. Okay, también lo voy a decir ahora en inglés. We have not a preference color, but we know on the town that we work in Rasola, we know the alebrijes because we know how the families make the designs and how they use the colors. So that's the one way of, we say that this is for Morales family, for Jimenez family, Aragón family, that que es mi familia, my family. So nos damos cuenta si alguien de una familia tiene una figura, Morales, los Jimenez, los Aragón, que somos la familia de nosotros. Así es como nos estamos distinguiendo nosotros en las figuras, pero no hay un color que tenga base. Lo que hacemos es tratar de ponerle los colores más que se puedan y que sean colores vivos. The thing that we do is we select the colors, but we just to select the bright colors, so that way it looks like more colorful and it's more like more life on the alebrije. So that's the way that we work. Voy a continuar pintando y vamos
a seguir haciendo la, el diseño del alebrije. Voy a tratar a ver si me puede dar un poco de tiempo de pintar otro diseño en la parte de la otra pierna para que vayan viendo cómo es que se haciendo. I'm going to try to make another design on the other side of the leg so that way you can see how it works. Ya quedó con las dos pasadas en el diseño. Now we have two. We make for two times the, on the design, the paint. So it's let's dry. Lo vamos a dejar que se seque un poco. Voy a empezar en la otra pierna. Aquí en esta pierna voy a hacer unos triángulos. I'm going to start on the other side of the leg. While this is drying, I'm going to make the triangles design on the other side. Así que vamos a empezar. Empieza con lo mismo, ¿ok? Igual son líneas. Voy a marcar la línea del centro. Después se marca la línea de arriba. Casi. Así que ahora vamos a hacer diseños, en este caso voy a hacer diseños geométricos porque estábamos haciendo de flores y de estrellas y de líneas la vez pasada. Now I'm going to make geometric designs. Ok, para el triángulo igual vamos a agarrar lo mismo, vamos a hacer los cuadros. Y después esos cuadros se van a dividir a la mitad. Now we are going to make the same design as on the other leg, but we are going to paint just one half of the design to make the triangle. Okay, acá vamos a cerrar. Si ustedes se dan cuenta, se ve igual que la del otro lado, pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a cruzar en diagonal las otras líneas para que queden los triángulos les queden más exactos. Muchas personas pintan de a uno por uno, lo pueden ir haciendo, pero siempre me gusta a mí hacerlo, cruzar toda la línea de las esquinas para que divida los cuadros y poder tener un triángulo. Too many people used to make one by one, but I like to make from this corner to this one to divide the design and make triangles. So that's the way that I'm gonna do now, okay? Para que vayan viendo. Now I make the line on the other side so that we divided the design and now it's gonna be a triangles. Y como les digo, siempre es importante apoyarse para que las líneas salgan mejor. Aquí estamos haciendo el diseño. Si ustedes se dan cuenta, ya quedó dividido en triángulos. Ahora vamos a llenar uno, vamos a dejar uno como en el diseño anterior. Aquí estoy observando que hay algunos que tienen jaguares o tigres. Ese diseño lo pueden manchar o pueden hacerle el diseño que ustedes quieran o le pueden poner arriba un color más encendido para solo mojar un poquito la brocha y pasarle otro color más claro o más oscuro si ustedes quieren y después hacer el diseño que tengan pensado hacer. Ahora vamos a continuar acá con los triángulos, así que vamos a agarrar, vamos a llenar uno y dejar uno, ¿okay? De esa manera ya va quedando el diseño. So we're gonna make, we're gonna paint one and we're gonna leave the other one, so that way it's gonna be one by one different. Perfect.
que usted practica su diseño, por ejemplo, en un papel, cuando va a hacer un diseño nuevo, ¿no se lo pinta? No, en el, mi caso no. Siempre lo voy haciendo conforme va saliendo la figura. Nunca he hecho algún diseño que lo tenga que hacer antes y después ponerlo. Siempre empezamos el diseño cuando empezamos a pintar la figura. Tenemos a 12 personas viendo desde casa. Oh, saludos para todas familias, las personas. Familias. Oh, 12 familias. Sí. Si ven acá ya los triángulos ya van quedando divididos. Se va poniendo uno, se va pintando uno, se va dejando uno. So, de esa manera van quedando ya los triángulos marcados. Después le vamos a poner un diseño adentro, pero eso va a ser en un rato más que ya estén todos los las figuras acá ya, los diseños ya terminados. Aquí está el diseño. Siempre apóyense, eso es algo que les estoy recalcando mucho porque es muy difícil pintar o mantener un buen diseño si no se apoya uno. Aquí ya están los triángulos cerrados. Ahora voy a empezar a rellenarlos mejor para que luzca más la figura. Aquí lo voy a dejar que se seque un rato para que llegue, nada más faltan algunos para rellenarlos bien. Y ahí ya quedó lo que es el triángulo y los cuadros. Now we have the two designs ready. But we are going to make some details so that way it looks better. Entonces vamos a hacerle algunos detalles, no solamente lo voy a dejar que se seque, para que quede, se vea más el diseño más mejor. Voy a seleccionar también otro color para poder ponerle. En este caso estoy pensando que voy a hacer unos puntos con la cola del pincel y en las partes que es el morado más intenso. Y después sobre ese círculo voy a poner un punto también para que luzca un poco más. En este solamente voy a poner un punto con el palillo para que se vean diferentes los diseños. On this side, I'm going to make a spot with the tail of the brush, and then I'm going to make a little spot with the toothpick. Les mandamos saludos a las personas que nos están, a las familias que están en línea. Gracias por estar en este taller de alebrijes. Esperemos que les guste y que lo vuelvan se vuelva a repetir para que siga esta tradición de los alebrijes. Para los que son nuevos, el alebrije en realidad no tiene ningún significado, porque a muchos, ahora que salió la película, lo relacionan con el espíritu de la persona. Pero esto es más que marketing para que tener más ventas. Pero esto que salió en la película, les comento para que tengan conocimiento, es porque las personas de antes decían que cuando nacías, un animal nacía en ese momento junto contigo, entonces lo buscaban y lo cuidaban por ciertos días para que al bebé no le pasara nada. Esto es la razón por la que se dio como esa historia en la película. For the people that they hadn't been before on this shop and workshop is because the alebrije is not have not a meaning, okay? Because now that I related with the movie Coco,
they related that is your animal is, or the alebrijes is attached to your spirit, but that's not the truth. This is more like marketing, but was like history in our towns. The old people that we have before, they told that when somebody burns, one animal born together, so they go and look for the animal that burns, and they take care of the animal for a couple weeks when they are going to separate the spirit, so that way the baby is gonna be okay, it's gonna be safe. That's the reason that they make like this history on the movie, okay? Entonces, esto es un poco de la tradición que hay en Oaxaca, todavía hay algunos pueblos de algunos otros estados, pero me refiero en Oaxaca porque es de donde es el alebrije y de donde hay este tipo de historias. Así que vamos a continuar con el diseño del... Sí, sí, el alebrije es de Oaxaca. Sí, bueno, ahora se le llama alebrije, pero en realidad son figuras de madera. El alebrije original era de papel maché y era del Estado de México. Empezaron las familias Linares, pero como son similares en todo, en varios aspectos, en los colores, en los diseños y ahora en las pinturas, ya por eso es que ya son conocidos como alebrijes. The original alebrije, it was from the Mexico state. The family Linares is the one that started working the alebrijes with papel maché, but it is related with the wood carvings because the colors and the designs now are similar. So that's the way that they call alebrijes now. But we have here the design. We are going to start to make another thing. I'm going to use white on the tail of my brush. Voy a estar poniendo color blanco en la cola de mi pincel, lo estoy arreglando porque está un poco viejo y vamos a para que me salgan bien los puntos. Voy a usar color blanco para que sea más llamativo. Voy a estar with color white, so that way it can looks better. The white spot I'm gonna put on the bright purple on this one, because if I put the white here, it's gonna looks like light. Start on the middle. Si pueden ver ahora, ya hice el diseño acá en la pierna, en el color que estaba más. Y pueden ir jugando con los diseños. No hay reglas para pintar el alebrije. You can play with the designs. There is no rules to paint the alebrije. También una cosa que es importante que vayan pensando en los ojos. Tenemos diferentes diseños de ojos. Puede ser en D, invertida, que puede ser una línea abajo y después una media curva, o puede ser redondos, o pueden ser redondos con un triángulo adentro para que se luzca más el ojo, así que vayan pensando en qué tipo de ojo pueden hacer, o solamente dos redondos y ponerle otra un punto encima para que se vea que como que aparente el ojo, o si lo hacen también en D invertida,
pueden poner la línea abajo, después hacer el semicírculo y poner el punto adentro. It's important that you are thinking of on the design of the eyes, so that way you will have ready when you finish or when you finish the decoration. Los ojos pueden ser en D. The eyes can be on like a D, a capital D, but inverted. So the line is going to be on the down, and then the semicircle is going to be on the top. Así que van a estar pensando en los diseños de sus ojos y pueden continuar con los diseños. En este caso ahora voy a poner el mismo blanco en donde están los círculos, pero va a ser un punto más pequeño para que luzca más. Este le puse uno más grande con la cola del pincel. Ahora le voy a hacer con la punta del pincel. Now I'm going to put white on the triangles, but I'm going to make it with the brush because it's going to be smaller than the one that we put on the other side. Sí, los alebrijes los pueden, me pueden llamar. El teléfono es el área 818-738-6163. Normalmente yo tengo un trabajo de tiempo completo, entonces casi a veces no, las llamadas cuando estoy trabajando se van al buzón. Entonces si sería mejor para mí que me mandaran un mensaje de texto o un correo electrónico. Mi correo electrónico es Lakers, es como el equipo de básquetbol Lakers, pero con la N antes de la K de kilo. Después el número 3, arroba yahoo.com. Siempre estoy en el correo electrónico yo. Entonces ahí sí me pueden mandar mensaje de texto o correo electrónico. If you want to order an alebrije without paint, or painting, if you want to give to somebody an alebrije, you can order by phone at 818-738-6163, or you can email me. If you are going to call, it's going to be to the voicemail because I have a full-time job, so I cannot pick up the phone at the, when I'm working. And it's better if you text me to the phone, 818-738-6163. Or you can email me. My email address is lankers3@yahoo.com. Lankers is like the basketball team, Lakers, but with the N before the K. lankers3@yahoo.com. Así que pueden ordenar sus alebrijes ahí. Ahora para Navidad ya vienen. Si quieren regalar a alguien que pinta o ya pintado, nos pueden ordenar los alebrijes al número que les di, al correo electrónico. Ahora ya les voy a mostrar aquí que ya está el alebrije con el diseño y con el punto en el centro de los triángulos. Y en el otro lado está en el centro de los cuadros. Ok, aquí you can see both designs. We put the spots on the middle of the triangles and on the middle of the design that we have on the other leg. Okay. Ahí está el diseño. Estamos haciéndolo un poco, lo estoy haciendo un poco rápido para que alcance el tiempo para poder estar en el taller. Entonces, en este caso pues, le voy a poner una línea por esa de acá para que se vea un poco diferente y después voy a pintar la cola de blanco para que luzca más el conejo. Okay. En este caso, como tiene la cabeza volteada, la línea va a empezar de esta parte de la cola, se va a ir sobre la espalda, aquí vamos a dar vuelta y le voy a correr para que corra en la parte media del conejo. Okay. Primero va a ser una línea delgada, y después la voy engrosando.
Aquí, si pueden ver, ya está marcada la línea. Ahora vamos a engrosarlo nada más para que vaya quedando ya la forma un poco más al conejo. Aquí ya se le va engrosando un poco más el diseño. Estamos engrosando la... Estoy usando los mismos colores para que no se desperdicie la pintura, pero en su caso ustedes si tienen las pinturas pueden poner diferentes colores. En este caso solamente estoy usando las mismas para no desperdiciar los colores, así que vamos a estar haciendo... Ahí si pueden ver ya está quedando la línea más gruesa. Hay que agarrar un poco de las orejas. Está quedando. Ahorita en lo que se seca la línea voy a avanzarle a estar pintando la cola de blanco. Como les dije antes, estoy usando los mismos colores para que no se desperdicie la pintura, por eso es que estoy usando los mismos. Pero ustedes pueden usar diferentes colores. I'm using the same color that I have here because I wanna use this the paint that I have on my paint container, so that way we can save the material. I'm going to put a Y here. We are waiting that this design is going to be dry so that we can... Sí, sí. Sí, ahorita estoy usando estos porque quiero aprovechar la pintura, pero sí se le puede poner... Por ejemplo, aquí, si le estoy poniendo blanco, aquí tal vez me gustaría después poner amarillo. Y va a ser sobre el blanco porque el blanco le da más brillantez al amarillo. Sí, no, normalmente se utilizan más colores, muchos más colores, se ponen más diseños, pero tenemos un tiempo que es limitado, así que vamos a aprovechar para estar aprendiendo un poco más de los diseños. Voy a hacer diferentes diseños ahora para que ya vaya quedando y dando forma al alebrije. Y ustedes también lo pueden ir haciendo. En este caso voy a hacer un diseño que es un diseño que es, le llamamos gota nosotros. Aquí se lo voy a poner también. Voy a usar el mismo color que tengo acá ya listo para hacerlo después a... Ustedes pueden, como les digo, pueden usar diferentes colores. I'm going to use the same colors here because we are going to save the material, but I want to make a design here. On this side. Here's the first design that I make to this side. Voy a hacer el diseño en el otro lado. Aquí vamos a darle también dos veces para que quede
bien el color, que cierre bien la pintura. We are going to make twice, so that week we will have a design that it's going to look better. Estamos haciendo la segunda vez y ahí tenemos el diseño de la alebrije ahora, que ya va quedando mejor, ya se va viendo cómo va cambiando. Ahora voy a seleccionar algún otro diseño para la pata. En este caso voy a poner unos triángulos como los que se hice acá, pero solo de un solo triángulo en cada de las dos patas. Así que siempre es la línea. Y así vamos esperando que se vaya secando el diseño que acabamos de hacer. Make two lines. We are going to make triangles here. We're going to make it going down. So that way we can wait that the other design is dry. So we're going to wait for a minute. Una figura pequeña, solo tallarla, aproximadamente de 4 a 5 horas. Esto depende de la figura que sea. Si tiene, por ejemplo, si es un animal que lleve alas o algunos otros, que no sea solamente una pieza sola, te lleva un poco más de tiempo. Y como les había comentado antes, se hace cuando la madera está fresca, está húmeda. It's gonna take like around 5 or more hours to carve one of these animals, but it depends, because if the alebrije that you decided to carve, you can put wings or another kind of designs that you decided, it's gonna take longer. So I say before, it works when the wood is wet. Okay, so it's a long process. Es un proceso largo de hacer los alebrijes, así que aquí lo estamos haciendo. Y ahí ya va quedando con más forma. Vamos a hacer el diseño de los triángulos. El triángulo va a ir con la punta hacia abajo. Entonces voy a poner aquí la base del triángulo, que va a ser en forma de T. Después ponemos otra línea y va a ir en ese sentido para poder hacer el triángulo. Ahora voy a hacer el otro lado. We make this kind of design to make the triangles. The triangle is gonna get it's gonna be down the design. So the corner of the triangle is gonna be going down to the legs. Voy a hacer el otro lado. We're gonna make the other side. Same thing, like a T, and they make another lines here. That is going to help to get the design. Ahora en este lado, vamos haciendo la forma del triángulo.
Ahí ya quedaron marcados los triángulos. Ahora los tenemos que llenar con pintura. We have now the design of the triangle. So we are going to paint all the triangle with the color. Okay. I'm going to make the other side. Okay, aquí ya tenemos las dos patas con el triángulo marcado. Ahora lo vamos a llenar de pintura. Como les estaba diciendo antes, estoy utilizando los mismos colores para ahorrar esta pintura. Like I said before, I'm just colors because we are going to save the material, so that way we cannot leave the paint here on the container and try it. I'm going to start filling the triangles. Estamos llenando los triángulos ahora. Y aquí ya quedaron con el diseño del triángulo hacia abajo. We have here the sign that it's going, the triangle is going down. Vamos a la otra pierna. Onto the other side. And the same steps that we make on the first one. Estos van a ser los mismos pasos que estamos haciendo en la primera pierna. Ok, aquí ya quedaron los diseños. Otra vez vamos a hacer dos veces, le vamos a pasar para que quede el diseño mejor pintado. We are going to make another hand on the design, so that way it's going to be better paint. I'm going to let it dry for a minute. Y lo vamos a dejar que se seque por un minuto y ya volvemos a pintar. Esperemos que terminen sus figuras. Las personas que tenemos en línea de esa manera pueden compartirlas al final del taller y para que las muchachas que nos hacen el favor de estar haciendo posible que estemos en línea las puedan subir al portal. I hope that all people that is online finish the alebrijes so that way we can put the picture on the portal that the ladies that we have here helping us to make this online, they can do and put your alebrije on the portal. Okay, ahora vamos a continuar. Vamos a ponerle la segunda capa de pintura al diseño que estábamos haciendo para que quede mejor pintado. We're going to make the second hand of the paint here so that way it's gonna be better the design to get paint. Estamos terminando el diseño de las piernas. Voy a ir más o menos avanzando un poco más rápido. No sé cómo andamos de tiempo para tratar de terminarlo. ¿A qué hora se va a terminar ahora? ¿Los cuatro? Ok. Ya tenemos un poco de tiempo para ir pensando en los diseños de las en este caso yo voy a irme al diseño de las orejas, así que voy a pintar las orejas para que
se quede, ya el diseño ya vaya avanzando y nos dé tiempo tratar de tenerlo listo cuando ya el taller se haya terminado. I'm going to try to finish the rabbit because I think that we have like 50 minutes. So I sometime on the face is going to take a little more time to get dry. So that way, because we have to wait, because on the face, in this case, I'm going to pin the ears. Aquí voy a, siempre deben de tener cuidado de dónde agarran el alebrije para que no tengan problemas y vayan a mancharlo. You have to be careful where do you hold your alebrije so that way you cannot damage the paint. Okay. Vamos con las orejas. Lo voy a pintar de blanco porque le voy a poner amarillo. Entonces, solo voy a pintar un poco en el centro y ahí en esa parte voy a poner amarillo porque el amarillo va a resaltar en el color morado. Ustedes pueden elegir los colores que quieran, pero yo estoy eligiendo el color amarillo. Ya le hice el diseño de la pata. Ya me pasó a mí aquí, no me fijé dónde puse el dedo y está ahí dañando la pintura, pero se puede corregir, así que no se preocupen porque todo tiene remedio acá. You have to be careful. I damaged the paint, but I already corrected. It's going to be easier to correct. We have to put the paint here. Now I'm going to continue with the ears. Ahora vamos a continuar con las orejas. Así que vamos a estar haciendo el diseño de las orejas. Y siempre, como les estoy repitiendo, es importante apoyarse. Ok, así que it's very important to support. You have to put your finger where you have support. So that way it's going to be faster to and better, and it's going to be your design is going to be better. Okay. Aquí tenemos las orejas, ya están pintadas de esos colores. Ahí le vamos a poner amarillo para que quede mejor. Hay que estar seguros de que no tengamos la pintura en las manos para que no manchemos el alebrije. We have to clean the hands so that way we cannot damage the paint on the alebrije. Okay, vamos a continuar con la. En este caso voy a hacer el diseño de los ojos. Voy a poner una muestra y después la voy a quitar con el trapo húmedo que tenemos para que vean el diferente tipo de ojo que se puede hacer. I'm going to make two different eyes design so that way you can see how it looks different. And then I'm going to remove with the piece of that we have here. It's gonna be one spot with a big brush. You can move your pens. Your brush, or where it's gonna be. This is one kind of design of eye. That is with the tail of the brush, and the other one we are gonna make one line here,
and this is the other kind of eye. Okay, you have these two kinds. There are more kind of eyes. You can make it different, but this is usually that we have. And the other one is like the human eye, that is going to be like two semicircles crossing. Okay, so I'm gonna remove this one because I use this like the D inverted. I'm gonna do on the other side, so I'm gonna remove this one. Okay, now I'm gonna make the same design as the other side. I'm gonna make twice, so that way it's gonna be more, it's gonna look better on your pin. And we have the eyes. Better. Okay. Ahí tenemos los ojos. En lo que se secan los ojos, voy a seguir pintando las uñas. While the eyes are dry, I'm gonna paint the nails. Son líneas, solamente las uñas se marcan como líneas. En este caso voy a hacer cuatro. I'm marking the nails. I'm going to make four. It's only lines with the paint, with the top of the brush. Okay. Now I'm going to make the front. It's going to be four lines here. Aquí están ya marcadas las uñas. Voy a esperar que se terminen de secar un poco más los ojos, porque les voy a echar esta segunda mano y ya vamos a tener los ojos. Ahí lo dejamos que se seque por un minuto. Vamos a limpiar los pinceles para que no se les pegue la pintura y podamos seguirlos usando. Okay, make sure that you wash your brushes so that way you can use again. Esta es acrílica. Hay muchos tipos de pintura. Nosotros usamos este porque es que venían variados colores, pero hay muy buenas calidades de pinturas. Aquí comentando con uno de los compañeros que estaba pintando. Que él pinta en acrílico, me estaba recomendando. ¿Cuál es el nombre de las? Nova Colors. Y me dice que son de muy buena calidad. En este caso, nosotros estamos usando del Folk Art, que este lo conseguimos en el Michaels. Y este color es mucho más, mejor, ya lo probamos. El que dice Multi Surface. Ustedes pueden buscar este el Folk Art, porque uno que dice, no dice multi surface, ese queda un poco más como flat, como más pálido. Entonces, you can get this kind of paint at Michael's, and we use this multi surface because it's better. We try both. The other one that is not multi surface is looks like flat. So this one is like more bright. You can mix both of them, I think, but in this case we are using this kind of, and the other one that we have one of the person that is painting here, and he used to paint on acrylic paint. He used Nova Colors, and he says that it's high quality, so you can get that
kind of paint, and it's acrylic paint. Disculpa, si ¿quién me podría pasar un amarillo por ahí? Para, vamos a poner en las orejas un poquito más de blanco porque ya vamos a picar el color amarillo para que vaya agarrando el, siempre le ponemos amarillo, al amarillo le ponemos, muchas gracias. Vamos a poner las orejas. We are going to put yellow on the ears. And it's going to look better. On the when we use to put the yellow, we put the base, it's going to be white first. Because it's going to look bright, the color. It looks better. Vamos a poner este color amarillo acá y vamos a esperar que se seque un poquito nada más y vamos a continuar con la con el taller. Les queremos agradecer a las personas que los tenemos en línea, muchas gracias por asistir a este taller nuevamente. Y también agradecer a todos los muchachos aquí que tal vez no están saliendo en la cámara, pero aquí tenemos presentes a varias personas que vinieron a hacer el taller de alebrijes, que ya se está volviendo una tradición aquí en el mercado La Paloma con Esperanza Community y es con Yadira, es que ya se está volviendo una tradición este taller acá. Así que muchas gracias por asistir. Ahora voy a continuar con el color amarillo. I'm gonna continue to put the yellow on the base on the white and white base that I put it. Okay. Aquí lo estamos aplicando. Si ven, el color va quedando mucho mejor que si se pone sin el color blanco. Estos son cosas que uno va aprendiendo conforme vas pintando. Aquí tenemos, ya está lista una, ya vamos a empezar con la segunda. Ya vamos a estar aquí terminando la segunda. De esa forma vamos a tener nuestro alebrije terminado para cuando unos minutos antes de que termine el taller. Así que la transmisión también que tenemos acá con las chicas que nos están haciendo el favor de eso. En este caso, para que mezcle el color de las orejas, le voy a poner a la cola también, que la tenemos blanca. Okay? In this case, I'm gonna put yellow on the tail so that way it can match with the ears. Aquí está el diseño ya de los ojos. Yo traigo mi mandil, por eso es que puedo limpiar aquí mi pincel. Así que I have my mandil. I don't know how do you say mandil in English. Apron. Oh, apron, right? Yeah, right. It's apron, and I can clean my brush here. Muchas gracias, qué bueno que nos están viendo y saludos a todos ahí para que espero que se inspiren. I hope you have inspiration to get finished your alebrije. If you are if you do feel tired, you can continue later at home. Si se sienten cansados, pueden continuarlo un poco más o otro día que estén más, porque algunas personas tal vez se van a empezar a sentir cansados como del cuello o los ojos a veces se cansan cuando uno no está muy acostumbrado. Así que lo pueden continuar más tarde. Sergio, ¿qué nos aconsejas para los que el alebrije tiene la cola así de delgadita y larga? Normalmente yo les hago el diseño como de anillos. Anillos así, anillos. Y se va a ver bien. Sí, normalmente es lo que le hacemos. O a veces lo podemos poner puntos con las colas del pincel, dependiendo qué animal sea. Pero sí, normalmente es anillos o puntos
Aquí está preguntando uno de los compañeros que vino a tomar el taller, que qué recomendable, él en este caso está pintando un gato y quiere saber qué diseño quedaría bien en la cola, entonces le estoy diciendo que haga anillos de un otro color para que luzca en la cola del gato, que en este caso está haciendo él. O también lo podemos poner puntos con la cola del pincel. We have a question here on the workshop that somebody is painting here. He's asking how to paint or what design it's going to be on the tail. It's a thin tail. So we recommended him to make rings on the tail. So it's in this case, it's a cat. He can make rings, or you can make spots with the tail of the brush. It's just a suggestion, but you can paint another design. Ahora vamos a pintar acá le vamos a poner los bigotes. Al conejo le vamos a hacer los bigotes. I'm gonna make the mustache here. Three lines only. They're gonna make three lines. I'm gonna put yellow on the in the nose and in the mouth. Entonces voy a ponerle amarillo en las narices también para que vaya haciendo combinación con las orejas y la cola. Pero primero le voy a poner blanco. Okay. Aquí estamos pintando de blanco. Para que quede el amarillo después más, resalte más. Okay, voy a darle otra pasada al ojo que está quedando un poco... Estamos aquí observando que están haciendo algunos diseños muy bonitos en sus alebrijes. Aquí les estoy dejando la muestra para que vayan viendo cómo va quedando. Saludos a los que están en línea, a todas las familias que nos acompañan. Esperemos que estén pintando en familia ahora este sábado. I hope that all the families that we have online, they have a family Saturday painting the alebrijes. Okay. Aquí tenemos ya el diseño. En este caso también podría ponerle algún otro diseño aquí dentro del triángulo. Ahorita estamos haciendo algo básico. También se le puede poner algo adentro de este diseño que tenemos acá. Al otro lado también. Pero como tenemos un tiempo limitado, estamos tratando de hacerlo un poco sencillo para que tengan idea de cómo es que se va pintando el alebrije. We can put more designs here on these triangles and on this design that we have on the on the back of the rabbit, but now we have limited time. And we want that you see and finish alebrije. Okay? Así que vamos a estar continuando con este taller. Vamos a dejarlo que se seque un poco. Y a las personas que vean este video, después creo que va a estar puesto en YouTube, me parece. Vamos a tenerlo en YouTube y en Facebook, así que pueden verlo. Y siempre me gusta hacer esta petición a las personas que lo vean, que sigan apoyando y comprando las artesanías, porque hay muchas personas que se sostienen de este tipo de trabajo, desde que distribuye la madera. Hay personas que se dedican también a lijar para poder ayudar a los artesanos a tener más figuras.
Entonces es un grupo de familias que está atrás de una artesanía como esta. Estas ya las traíamos hechas y lijadas. Entonces es un trabajo que viene de varias familias. I always like to mention this one on the workshop that we have before. We are going to have this video on YouTube and Facebook that people please continue to buy the wood carvings or other kind of crafts, because we have here, we bring this alebrije sanded. But on this and on the all the alebrijes that we have families that bring us the wood that we have a program that these are sustainable wood. And we have persons or families that sand the alebrije, and then the artists that finish the alebrije. So you are supporting families that they are, when you buy alebrije or another kind of craft, probably rugs, purse, any of these kind of crafts, you are supporting families that are working, not only the artists, you are supporting more people that is on the back of this kind of crafts. Entonces, sí les agradecería que sigan comprando los artesanías, cualquier tipo de artesanía, bolsas, tapetes, lo que sea, es importante para sostener a los artesanos que cada vez están quedando menos. Entonces, sí les agradecería eso. Ok, ahorita vamos a continuar con el alebrije. Vamos a apuntarle de amarillo las narices y la boca para que haga una combinación con las orejas y la cola. I'm going to put a yellow on the mouth and the nose so that way they can match with the ears and the tail. It looks like a rabbit with the mouth and yellow nose. It looks strange, but it's alebrije. Okay. Si lo pueden ver aquí, se ve un poco extraño con las narices y la boca amarilla, pero es un alebrije y es para que haga combinación con las orejas y la cola. Ahí estamos haciendo. Y ya casi estamos un poco listos para terminarlo y podemos hacer algo más. Así que si tienen preguntas, aquí los muchachos que están presentes o los que están en línea, if you have questions, all the people that we have here or somebody that is online, you can ask about the alebrijes or about the town or the people that work at the alebrijes. Pueden hacer preguntas acerca de la comunidad o de las personas que hacen alebrijes. No, la mayoría que se dedica a los alebrijes, casi se dedica a los alebrijes, porque como te estaba comentando antes, es un proceso largo. Entonces, si haces otra cosa y dejas el alebrije, ya no lo terminas. Pero sí, normalmente sí, ya hay familias. Ahorita ya no tantas, porque antes casi el 90% de la comunidad de donde nosotros se dedicaba a los alebrijes. Ahora probablemente está un 60%. Entonces ya muchos están, porque hubo una crisis fuerte en Oaxaca en el año 2006, me parece que fue, que el gobierno y los maestros, los profesores, tuvieron un bloqueo ahí en la ciudad y se puso muy mal la economía, así que muchos artesanos desertaron. Tuvimos una pregunta aquí, si las personas que hacen alebrijes se dedican a otras cosas. Le dije que la mayoría de ellos se dedican solo a hacer alebrijes por el proceso que se lleva. Okay, entonces, we have a question here about the if people that make the alebrijes, they used to make another work. And I told her that most of them now, they only make the alebrijes because the process is long. So if they make another thing, they interrupt the work of the alebrije. And
now we have like the 60% of the people that lives in our town lives from the Alebrije. But before, like in the 2000, around 2000, we have the 90% of the people working for the Alebrijes. But the government have problems with the teachers, so they make a lot of disaster there, and all the people they cannot travel to Oaxaca. So that's the reason that the community of the artisans it's lower now than around the 2000s. But I'm happy that we have the chance to have this workshop and showing how is the Alebrije process. Probably someday we can make one of the demonstration how we can how we carve the Alebrijes, and probably it's gonna be later. Okay. Así que aquí tenemos el alebrije casi terminado. Ya tenemos las uñas. No se les olvide cuando terminen su alebrije de poner su firma. When you are finished with your alebrije, don't forget to sign it. So it's gonna be your alebrije. I think most of the people that we have online, they had been before on the workshops, in person or online. Muchas de las personas que tenemos ahorita en el taller ya han tenido antes, entonces ya tienen su colección de alebrijes probablemente. Y gracias por estar nuevamente aquí en el taller. Ahora voy a proceder a poner los ojos para ir dando ya el terminado básico. Yeah. I'm sorry. Sí. Yeah. But most of them they learn from the other member of the family. In this case, I my oldest brother Ramiro, he started a carve. Now he is not carving more. He is doing another kind of job. But he started carve, and then we start like playing. We start sanding or doing the ears. Or the when we have like giraffes, or we make the horns, and then we start painting. And you are more interested on this one, and we start carving our own designs because we live together, but on the same town, and we work sometimes together, but each has his own designs. So I don't copy the design of my brother. Yes, but yeah, we learned from the other family member that they start doing the alebrijes. Estaban preguntando si nosotros aprendemos de algunos miembros de la familia, y sí, tiene razón, nosotros aprendemos de las del, en este caso, mi hermano mayor Ramiro, que inició el tallado de alebrijes. De ahí aprendimos como prácticamente como jugando, porque lo ayudábamos a lijar, a hacer orejas o cuernos de las jirafas, y así aprendimos a hacer los alebrijes. Así es que es una que se va enseñando de generación en generación. Ok. Entonces aquí vamos a continuar con el alebrije. Y por favor, si me podían pasar un poco de pintura negra ahí para poner los ojos. Aquí vamos a... Estamos pidiendo asistencia para que nos traigan un poco de pintura negra. Y para terminar los ojos y hacerle un pequeño diseño dentro de él. Sí, está bien. Ok. Aquí vamos a ponerle un poco de este color para que se vean los ojos. Va a estar muy aguado. Vamos a ponerle este color acá. Vamos a ver qué podemos mezclar aquí para hacerle el ojo
Vamos a ponerle morado. Y adentro le vamos a poner... no, le voy a poner amarillo para que se vea un poco más. Se nos ha agotado el color negro, así que vamos a usar un poco de amarillo, que está un poco más espeso, para hacerle el ojo. Y después le vamos a poner un poco de morado adentro, a ver, para que no se vea tan... Ahí ya le puse la bola del ojo. Esperar que se seque unos minutos, porque este sí tarda en secarse cuando se hace un punto con él. Y aquí, mientras lo dejamos que seque un poco, no quiero que se dañe, y vamos a firmarlo después para que quede ya listo. Aquí están haciendo, las personas que vinieron al taller están haciendo unos diseños de sus alebrijes, cada uno que es su alebrije, para algunos la primera ocasión, la mayoría creo que son nuevos. ¿Alguno de ustedes ha venido antes a algún taller de alebrijes o no? ¿Sí, ustedes ya vinieron? Okay. Ya tenemos a unas personas que ya han venido antes, los demás son todo su primer alebrije. Así que muchas gracias. Thank you so much for stay here and make the alebrijes. We have new members now because we had only one person with two kids that they were before here doing the alebrijes, and we have new ones now. Okay. Ahora en lo que se seca el ojo voy a poner la firma. Vamos a poner la firma acá en la panza. We're gonna pick the signature here on the stomach. Ahí le pusimos la firma, Sergio Aragón es su servidor. My name here, we have the signature. We are waiting that the eyes are dry, so that way we can finish. Vamos a mezclar un poco de este para dar un poco de más, porque venía y se nos agotaron algunos colores. Así que vamos a estarlo mezclando aquí para que se haga un poco oscuro este color gris, y vamos a ponerle en los ojos. Ahí estamos en la alebrije. ¿Cómo andamos de tiempo ahí? ¿Sí? ¿Tenemos todavía? Oh, todavía tenemos 15 minutos para continuar, así que vamos a esperar que se seque un poco. Y a las personas que gusten, si algunos gustan pintar un alebrije más grande, lo pueden ordenar. Otra vez les voy a dar el número de teléfono. O un animal pequeño, o un alebrije ya terminado. Algunas veces no tenemos en existencia, pero podemos, normalmente nos manda alebrijes cada dos meses, ahora que ya se puede otra vez empezar a vender con esto de la pandemia. Ya tenemos más acceso a eso. El teléfono es el área 818-738-6163. El correo electrónico es lankers3@yahoo.com.
es Lakers, es como el equipo de básquetbol de aquí de Los Ángeles, Lakers, pero con la N antes de la K de kilo. Así que es Lakers, número 3, @yahoo.com. En el teléfono me pueden mandar texto porque como tengo un trabajo de tiempo completo, ya les mencioné antes, no puedo contestar el teléfono, pero sí los textos o los correos electrónicos. As I told you before, you can order alebrijes this size, or you can have a bigger size if you want to order to paint, or if you want one that is finished, you can order at 818-738-6163. My name is Sergio Aragon, or you can email me. The email address is lankers3@yahoo.com. Lankers is like the y vamos a hacerle más diseños a los... Aquí le estamos haciendo el diseño de otro color, en este caso color verde, para que resalte un poco más. Y le vamos a poner acá en este de la espalda, también le vamos a hacer algo más
Ahorita lo vamos a retocar un poco para que se vea mejor. Si ustedes mismos se van a ir dando cuenta de cómo se puede ir haciéndole más detalles al alebrije y... Aquí tenemos el diseño que se está haciendo para que luzca un poco más. Le voy a poner este mismo color también en los triángulos de que tengo en las patas. Este mismo color de... Oh, no, gracias a ustedes que nos están viendo allá. Muchas gracias. ¿Cuál es el nombre de la persona? ¿Lesla? ¿Elsla? ¿Esme? ¿Esme? Bueno, sí, tenemos problemas porque trae la máscara acá y no los... Esme Mejía, muchas gracias y gracias a ti por estar acá con nosotros a través de Facebook. Muchas gracias. Aquí vamos a estar poniendo el diseño en medio de los triángulos. Aquí sí pueden ver para que luzca más. Como tenemos un poco más de tiempo, lo aprovechamos y le ponemos más diseños. Así que ya va quedando mucho más colorido y va a ser a verse mejor el alebrije. Aquí continuamos. Así es que... aquí está un poco manchado en lo que es la parte de abajo, le voy a retocar con el mismo color. Como les he dicho antes, si hay algún error, podemos corregirlo. Así que vamos a corregir este detalle para que el alebrije quede bien. Voy a dar otra segunda mano de pintura a los diseños que hice verde, color verde. I'm going to give a second hand on the green designs that we have here now. So it's going to be colorful. Got it. Ok, ahí tenemos el diseño del conejo. Vamos a poner este un poco de lado, si lo van viendo. Y vamos a terminarle un poco el ojo ahí para que ya quede más terminado. Ahorita le vamos a hacer algún otro detalle, nada más que está fresco. Los puntos de acá no lo quiero dañar, así que vamos a esperar que seque. Aquí vemos que están haciendo sus diseños de alebrijes muy bonitos. Igual esperemos que todos los que están en casa estén haciendo el trabajo con sus alebrijes, que nos envíen el formulario que les va a llegar en unos momentos y también por favor que nos manden unas fotos de sus alebrijes para así publicarlas. All people that is with us through Facebook online, I would like to respond to the email that you will receive with a questionnaire, and please attach a picture of your alebrije so that way we can publish in our webpage or the on YouTube, so that way you can see your alebrije and on the video that we are going to publish on YouTube. Vamos a poner el ojo, ya está, parece ya está seco. Aquí vamos a poner el ojo.
Aquí ya quedó un poco más, ya se ve un poco más la cara de conejo. Así que vamos a dejarlo que se seque un poco por los diseños y vamos a ponerle algunos otros detalles para que se vaya viendo mejor. Vamos a poner un poco, voy a ponerle una línea verde aquí junto al amarillo de las orejas para que resalte un poco más. Así que vamos a estar haciendo que este alebrije se vaya viendo mucho mejor. ¿Podemos hacer un desfile de alebrijes y cada quien pase a ponerse el alebrije en la mesa? Ok. Para que salga en la cámara. Sí, claro. ¿Cuál es el que tiene que ser? ¿Qué es el? 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 Ok, vamos, así que vamos a tener el desfile de alebrijes acá al final, para poder mostrar el alebrije. We will have like like a fashion shop, they are saying me here on the end of the workshop with all the alebrijes, so that all people did this painting here. Ahí está quedando ya las orejas más detalladas. Va quedando con otra vista el alebrije y ahorita le voy a poner unos puntos atrás de las orejas para que no se vea tan triste. Así que vamos a hacer unos puntos amarillos y otros verdes para que tenga más lucidez. I'm going to put some spots in yellow here with the tail of the brush, and we are going to put some greens, small ones. So that way we can have a better design of alebrije. Here are the spots. In this case, it's not necessary to put the white first because this paint is with less water. So it's gonna be more effective to put the spots right here. Okay, we have here the okay, aquí tenemos ya los puntos del alebrije aquí en esta cámara y lo vamos a mostrar también en la otra, para que vean cómo va quedando. Ya ahorita le vamos a poner unos puntos pequeños de color verde para que vayan los colores más o menos combinando. And I will put a small spots of green, so that way the colors are going to be matching. Okay. I'm going to put green on the on the nails, just a little, like spot. Vamos a ponerle verde en las uñas, así lucen un poquito más, solo un puntito para que se vean más lúcidas.
ahí están. Los, ahí tenemos los diseños. Vamos a esperar que se sequen los puntos de esta parte para que podamos poner los verdes y así ya ir dándole más, un poco más de forma al alebrije. Voy a agarrar este otro poco de color para ponerle puntos también acá de color morado que hicimos un poco más bajo con blanco y así no desperdiciamos tanta pintura también. Estoy haciendo esto para aprovechar la pintura que puse en el, pero ustedes pues, si pueden, pueden ponerle de otros colores o los colores que ustedes piensen que les va a quedar bien en su alebrije. Using these colors that we have here so that we cannot, we save the materials, but you can use different colors. Ya van secando los puntos de la parte de atrás de las orejas y vamos a poner puntos verdes pequeños con la punta del pincel. We are letting dry the yellow spots, and now we are going to put green. So that way it look is going to look better. También voy a poner un poco de verde alrededor de la cola para que se vea más mejor. Okay, here's telling me, Yadira, that you received the evaluation form. So please fill it out and send it back to us. And don't forget to attach a picture of your alebrije that you are doing. It's not a matter if it is not finished. Okay, it's for that we are going to publish this workshop that we have. Por favor, si están recibiendo ahorita en este momento las hojas para que las llenen de los formularios, así que por favor, si nos las pueden enviar de regreso al mismo correo, por el mismo correo electrónico, y no olviden mandarnos las fotos de sus alebrijes, no importa si no están terminados, es para la publicación del que vamos a tener las fotos del workshop. Gracias. Aquí continuamos. Ya le estoy poniendo los puntos más pequeños en las orejas. I'm putting little spots on the ears, a green color, because we have yellow. I'm going to continue with this one, so it's going to look better. Ahí ya le puse más puntos verdes en el cuerpo. Vamos a mostrar acá también. Ya está quedando mejor el alebrije, así que estamos casi terminándolo. A ver, algunos que ya terminaron su alebrije, si me puedes pasar para mostrárselos a los que tenemos aquí en línea para. ¿Sí? Can we show your alebrije here? Aquí tenemos algunos de los alebrijes que están
terminando, los vamos a mostrar para que vean que tenemos a personas presentes aquí en el taller. Y aquí está, este es un búho que terminó. What's your name? Shifra. Este es, el trabajo es for Shifra, and miren el búho que diseñó. Le digo, todos tienen diferentes ideas, así que acá. Aquí lo. Ahí ya lo están viendo. Ahí es uno de los trabajos que hicieron acá. Así que vamos a continuar mostrando a las personas que ya tengan terminado su alebrije. ¿Alguien más que quiera que salga su alebrije acá? Okay. Ah, aquí tenemos más diseños, así que a ver, te doy este. Aquí tenemos un jaguar. Acá lo vamos a poner para que ustedes vean cómo están haciendo el trabajo acá los muchachos. Muy buena combinación de colores que tenemos acá de todos los muchachos que han venido al taller. Así que estamos mostrando los alebrijes que ellos mismos pintaron. ¿Su nombre es? Juan. Aquí este jaguar es de Juan. We have this one, this design is made by Juan that is here in the workshop. Y si ven, fue muy original porque está firmado en la cola. Así que esto es, de esto se trata el taller de alebrijes, de tener imaginación y ponerle diferentes detalles. Aquí vamos a ir con el otro. Este también es un jaguar. Y este es diseñado por Efraín. We have this this one here. It's made by Efraín. It's different design. If you see, all of them are different. So now we have here. Y ahí vamos a traer otro de las personas que están acá. ¿Cómo me dijiste que es tu nombre? Alejandro. Alejandro, este es, tenemos un alebrije aquí de Alejandro. Este viene con diseños mucho más elaborados. Él es pintor. Así que por eso lo van a ver que cómo está el diseño acá. Mucho más elaborado, mucho más. Entonces él ya tiene más experiencia de lo que es la pintura. Así que nada más lo puso en un alebrije ahora. Así que mucho, mucho gusto, Alejandro, de tenerte acá en el taller. Mucho gusto a todos. Acá, a ver, vamos con alguno otro que quieran mostrar. Ahí tenemos un chihuahua. Ah, oh, es un cholo, escuintle. Aquí el cholo. Acá estamos viendo los diseños de las diferentes personas que participaron en el taller. Así que también esperamos que nos manden las fotos de su alebrije, los que están en línea. Okay, we are watching here all the jobs that we have with the person that is here on the workshop. So we hope you attach your pictures via email, so that way we can show on the video that we are going to have on YouTube. Hi. Here. Here. Come on. Aquí tenemos un alebrije de una niña que vino a pintar su alebrije para que ustedes lo vean cómo los niños están interesados también en los alebrijes. Ok, ahí está el alebrije. ¿Cuál es el nombre de la niña? Maya. ¿Perdón? Maya. Maya. El nombre de ella es Maya. Aquí está el gato que... Así que lo tenemos acá. A ver, acá tiene. Vamos a ver, ¿qué alguien más que quiera mostrar su alebrije de los que están ahí? Ok, gracias. Thank you. Ok, qué bueno que los niños están interesando en esto, porque es lo que necesitamos ahorita, que vayan para que no se pierda esta tradición de los alebrijes. Así que, o la talla de madera. Entonces, estamos muy contentos de que estén todos acá, y principalmente los jóvenes y los niños.
bueno, también los adultos, a todas las personas, pero da un poco más de emoción ver que los niños están interesados, porque hay generaciones que tienen que aprender un poco más de los alebrijes. Aquí ya tengo el alebrije casi listo. Voy a ver si le puedo hacer algún otro detalle. Oh, tenemos. Oh, ¿y cuál es el nombre de...? ¿Cuál es su nombre? ¿Patricia? Patricia. Patricia, sí, Patricia, ok, ya. Yeah. Tenemos acá la alebrija de Patricia también, una de las personas que también estuvo acá en el taller. Así que vamos a... Y la primera vez que participa, así que ahí pueden ver los alebrijes. Lo estaba manchando aquí un poco, pero... Vamos a ver, ahí todavía está fresca la pintura. Así que para que vayan viendo... Ah, sí, eso sí, tiene razón. Aquí estamos en el taller. Aquí lo manché un poco, lo vamos a retocar, así que... Ahí vamos. Aquí dejamos un alebrije más a la colección de Esperanza, que gracias a ellos estamos aquí en este... el taller de alebrijes, ellos son los que proveen el alebrije, ellos nos compran el alebrije a nosotros, tratamos de dárselos a un precio económico para que puedan las personas poder pintar su alebrije. We have to say thank you to Esperanza Community Hosting because they buy us the alebrije. We have lower prices because we want that people start painting the alebrijes and they can see how the culture of our people is. So thank you very much for support the workshop. Okay, así que gracias por apoyarnos en el taller. Esperanza, así que tenemos los alebrijes. A ver si algunos de ustedes ya han mandado algunas fotos, por favor, para que las podamos mostrar. Y siempre recuérdense de lavar sus pinceles al final del taller para que no los puedan reusar y no queden dañados para la siguiente. Estos pinceles normalmente duran por años. Nosotros los usamos por meses cuando pintamos casi todos los días, así que tienen una duración importante y hay que dejarlos limpios para la próxima ocasión. Tenemos acá las demás personas que siguen pintando. Así que aquí tienen los alebrijes y para estar un poco más de algunas de las personas que son nuevas en este taller, mi nombre es Sergio Aragón, empecé a trabajar a la edad de normalmente como 14 años en los alebrijes. Como les dije antes, es como jugando y empezando a hacer piezas chicas, como las orejas y de ahí ya fue que me gustó este tipo y ahora lo sigo promoviendo aquí en Los Ángeles. Yo llegué aquí del 2003 en Los Ángeles, así que desde los inicios que empecé a llegar, empecé a tratar de buscar el mercado acá. My name is Sergio Aragón. I'm here from since 2003. And I started work around the 14 years, when I was 14 years old. I started working at small pieces like ears or horns. That's the way that I start working the alebrijes, and I start promoting the alebrijes sell to support my family. Okay, entonces así es que estamos aquí con el taller de alebrijes. Y algunas preguntas que tengan para las personas que están aquí o las que están en. You have more questions? No questions? No have. Okay. Estamos aquí todavía esperando de... ahorita le estamos poniendo clear por la cuestión de del COVID, porque así lo puedes limpiar con una toalla de las desinfectantes. Question here was that if we need to put something on it, and we are putting clear, because now for the COVID you can clean with the this kind of towels that it's with alcohol,
so that way you cannot damage the paint. Okay. Así que pueden ponerle esmalte a la figura para que la proteja y así de esa manera pueden limpiarla para que no se dañe la pintura, porque como algunas traen alcohol, ya con el esmalte, ya el esmalte claro ya queda protegido y ya se puede limpiar sin ningún problema. Así que estamos aquí, voy a retocar que me perjudique la cola. ¿Perdón? No, si no les gusta algún diseño del alebrije o algo, yo les recomendaría, la pregunta que está haciendo es si lo podemos limpiar con alcohol, porque quedaría marcado. Lo que se recomienda es volverlo a lijar. Si te empezaste un diseño y no te gustó, lo puedes lijar y para que se le quite la pintura y ya con ese volverlo a pintar, ya sea del mismo color, de otro color, pero normalmente con lija fina, de como del 120, 150, si ya está un poco usada es mejor, le quitas el y lo vuelven a pintar, pero no es recomendable lavarlo con alcohol porque se va a quedar un poco manchado de la pintura anterior. Así que nomás a los que tengan su alebrije, sí les recomiendo ahorita por el COVID, para mantener las cosas limpias, es ponerle un poco de esmalte. Yeah. So again, we have to recommend that you put clear so that way you can clean. And one person was asking for how we can remove the design if we don't want it. The best thing is to sand it again so that way you can remove. It's not, you have not to wash it or put alcohol to remove the design. It's better to sand it and restart the design again. ¿Sí, Leo? ¿Acá? Ok. Ok. Vamos a tener un evento. Acá me están pasando las muchachas el flyer para el evento del Día de los Muertos, que es el... Estamos aquí con la vigésima celebración. This is the 20th celebration of El Día de los Muertos. We have a virtual event online via Facebook. Homage to life. Iztac Huatzihual Aztec Dance. Mistake Folklore Ballet, Maqueos Philharmonic. Así que tenemos diferentes actividades, exhibición de los altares, homenaje maya a la vida y danza azteca Iztacuatli, perdón por la pronunciación, y el ballet folclórico mixteco y la filarmónica Maqueos. Así que los vamos a tener en línea para que lo sigan, por favor. Este día, este evento va a estar el 1 de noviembre, de las 6 p.m. a las 7 p.m. Vía Facebook y YouTube. Y es Ad Esperanza, ZACHC. Así que están invitados para la celebración del Día de los Muertos. Y por favor, acompáñennos y sigan apoyando a Esperanza Community Housing. Así que también muchos días. Vamos a tener otro taller el día sábado 30 de octubre. Es un taller de pintado de retablos con nichos para el altar. Hasta el 15 de octubre, we have another workshop on April 30th. Here at the same place. On October 30th, no April. We will have another workshop here on October the 30th, and it's for paint the like the base of the altar, or how do you call it? Retablos o nichos. Yeah. So we will have another workshop. It's virtual también? And in person. Okay.
and we have in person and in virtual. It's going to be October the 30th. Yeah. ¿Qué es la hora? 2 to 4:30. Okay, we have the same thing as now, 2 to 4:30, and we will have this workshop. Así que los que estén interesados en este taller de pintar del nicho de los altares, este va a estar para el día 30 de octubre, de 2 a 4:30, en persona, limitados y en línea. Okay. Así que muchas gracias a Esperanza Community Housing y muchas gracias aquí a Yadira que nos da la oportunidad de volver a estar en estos talleres. Y gracias a las muchachas que nos apoyan aquí con el equipo técnico. La familia Mejía envió las fotos que hicieron de los ¿sí? Muchas gracias a la señora, a la familia Mejía, perdón. Ya recibimos sus fotos de sus alebrijas. Muchas gracias. Así que estamos muy agradecidos con todos ustedes aquí que nos han acompañado, los que están en persona y los que están en línea. Muchas gracias por seguir apoyándonos. Oh, aquí están. Acá tiene la de la familia Mejía, de un búho, de lo que recibimos en línea. Así que muchas gracias por enviar sus fotos. No más que parece que aquí le cayó un mensaje a Yadira, ya se movió. Así que, gracias. ¿Qué familia, perdón? La familia Mejía. Ah, familia Mejía. Aquí les mostramos lo de la familia Mejía, así que muchas gracias. Y como les estaba diciendo hace un rato, muchas gracias acá a las muchachas con el equipo técnico que nos apoyan siempre. Thank you so much to the technicians that we have here that they support us to make this workshop. Así que tenemos un equipo y las personas que nos acompañan aquí. We have a team here that is supporting us and the people that is here. Y aquí tenemos otro que nos acabamos de recibir, es de Andy Hernández. Así que aquí lo tenemos el diseño de que lo estamos recibiendo. Gracias. Y que sigan practicando su pintura de alebrijes. Nuevamente están invitados para el próximo taller que vamos a tener el 30 de, bueno, lo vas a dar a otra persona. Oh, y aquí tenemos otro cholo. ¿De quién? Melinda. ¿Linda? Melissa. Melinda. Melissa. Melissa, perdón. Que ando mal del oído, Melissa, así que. Ahí estamos recibiendo los alebrijes. Muchas gracias al que nos han enviado las fotos y los formularios que recibieron, por favor, para poder seguir con este taller. Es importante que nos envíen los formularios. Así que muchas gracias. Acá está. Tenemos 5 minutos más, si tienen alguna pregunta. Nos quedan 5 minutos, así que si tienen alguna pregunta a los que están aquí presentes o a los que están en línea, y sigan enviando sus figuras para mostrarlas antes de que se nos termine el tiempo, por favor. Así que. ¿Perdón? ¿Dónde podemos observar este video? Es en YouTube. Ajá. Ahorita les van a dar la información ahí. Vamos a tener este video en YouTube. Así que va a estar por segunda ocasión, porque tenemos el que hicimos el año pasado y ahora va a estar este de ahora. Así que vamos a ocupar estos 5 minutos para ver si nos envían más fotos o si recibimos algunas preguntas para contestarlas. Y mientras, otra vez recalcarles para el otro taller que van a tener aquí, va a ser otra persona la que lo va a impartir, otro maestro que van a tener. Y es el día 30 de abril para los nichos de altares. Just to remind you, we will have another workshop on the 30th of October. For the altar niche, so we can have from 2 to 4:30.
Okay, it's going to be with another person, and they will have here limited assistance, and we have online. A ver aquí. Aquí está, vamos a mostrar otro alebrije de que está terminando la señora que vino con las niñas. Así que aquí estamos mostrando los trabajos que hicieron las personas que estuvieron con nosotros aquí presentes y también las que estuvieron en línea, así que manden las fotos que tenemos ya pocos minutos. A ver, ¿alguna otra pregunta? No. Ok, entonces yo creo que ya vamos a estar cerrando. Ok, de parte de Esperanza Community Housing and Sergio Aragón, appreciate the invitation that we have here. All well, this is the fourth year, I think, that we have this workshop with Esperanza Community. Thank you so much for the invitation, and thank you all of you guys that you are here, and the persons that we have online, or if they are disconnected. Thank you so much for being interested on this kind of work. Thank you. Thank you so much, Yadira. Thank you, and thank you very much. So, thank you. Thank you. Yeah, okay. We have now the alebrijes. Thank you.